ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Empezamos a trabajar con Adolescencia Activa en conjunto con la Inspección Distrital de Escuelas y planificamos el trabajo de este año. La realidad es que en este contexto actual hubo que modificar un poco el programa. Nosotros desarrollábamos un programa para adolescentes que cursan tercer año de escuelas públicas y privadas de todo el partido. Se encontraban en intercolegiales, esto sucedió en los últimos 4 años, y este que es el 5º año, en este contexto decidimos, obviamente no hacer los intercolegiales. Antes cumplían 3 objetivos, decidimos empezar solamente por un objetivo y hacer un objetivo amplio. Es decir, los adolescentes lo que hacen es abordar problemáticas de salud adolescente a partir de producir audiovisuales. ¿Qué hacen? Campañas de prevención en video, videoclips, videos en primera persona, que son un tipo de videos que se hacen colocando la cámara a la altura de los ojos, de manera tal que la persona que lo ve se siente protagonista de la escena. Y este año incluimos una técnica que se llama stop motion, que es esa técnica de cuadro por cuadro. Bueno, decidimos hacer este objetivo lo más flexible posible, de manera tal que los adolescentes pueden elegir entre todas las temáticas que hay disponibles: salud adolescente, pandemia de COVID-19, trastornos de alimentación, salud sexual y reproductiva, cultura vial y discapacidad. Lo interesante del tema es realizar estas producciones a partir de la virtualidad, ¿no? No estamos fomentando que se junten los adolescentes, sino que lo que estamos tratando es de que generen estas producciones a partir de la distancia. Siempre en el contexto del ámbito escolar, que en esta situación actual también está atravesado por la virtualidad, ¿no? Así que hoy lanzamos el programa a todas las escuelas, les avisamos, y a los docentes que ya fueron contactados, y tuvimos una reunión por Zoom con los directivos de las escuelas, que les va a llegar la información desde el correo campana.adolescencia.activa@gmail.com. Y van a tener ahí todas las instrucciones de cómo seguir paso a paso. También estamos enviando lo que es material de apoyo. Es decir, para cada una de las temáticas que los adolescentes pueden abordar, enviamos algún video o material teórico que sirve como puntapié para iniciarse en la temática que ellos elijan.